chile radio y televisión santiago de chile presenta análisis semanal un programa de conversación y debate conducido por alexis lópez tapia y con la destacada participación de invitados especiales Chile merece más, síguelo todos los domingos a partir de las 22 horas por RST Chile, transmitiendo en vivo para Chile y el mundo a través de Internet. Queridos patriotas, muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo análisis semanal, hoy día con un tema que creo que es del mayor de los intereses por todo lo que está ocurriendo. Les anticipo que es un tema que tiene un componente técnico alto y espero que lo puedan seguir en general. Voy a hacerlo o tratar de hacerlo más lento de lo habitual porque es extenso y bastante detallado. Y quisiera partir entonces con una definición que me parece sumamente importante. Cuando ustedes han visto en redes sociales las críticas que se han hecho al modelo de revolución molecular disipada, que hemos venido dando a conocer en este canal literalmente desde que partimos con el primer video, en casi todos, si no en todos, eh, los artículos críticos se habla de la teoría de revolución molecular disipada. Bueno, hay una enorme diferencia entre lo que es una teoría y un modelo. Un modelo es algo que usted construye, diseña, desarrolla como un reflejo de la realidad y lo constata versus esa misma realidad, lo compara con la realidad. Si el modelo se ajusta a la realidad, entonces permite que usted comprenda el proceso y el fenómeno que está modelando y a la vez que pueda pronosticar qué puede ocurrir a partir del propio modelo. Una teoría, por otro lado, es una propuesta que se hace respecto de una hipótesis que fue comprobada que dice que tal cosa puede o no puede ocurrir, y esto es básicamente especulativo hasta que no se comprueba y verifica empíricamente en términos científicos la, la propia teoría, y entonces uno dice, claro, la teoría es correcta, o tal vez no, y hay que volver a partir de una nueva hipótesis, etc. Así que hay una distancia muy grande entre un modelo y una teoría. Dicho esto, lo que vamos a ver hoy no es en absoluto una teoría, es un modelo. No es el modelo de revolución molecular disipada. Hoy día vamos a presentar un trabajo analítico que ya les voy a comentar de quién es y quién lo desarrolló, que es de guerra civil molecular. Y lo primero que quiero decirles de esto es que guerra civil molecular como categoría, como concepto, al menos desde el punto de vista descriptivo es anterior a revolución molecular disipada. Revolución molecular disipada es propia. Eh, del de profesor Heineck Scott, y lo que yo he hecho básicamente en el canal durante estos últimos tres años ha sido divulgar este modelo particular analítico. En cambio, Guerra Civil Molecular, parte del trabajo de un escritor y pensador alemán que lo vamos a conocer, y ha tenido un desarrollo no tan público, si se quiere, o, o con tanta publicidad como la que tiene hoy día Revolución Molecular Disipada, donde prácticamente si ustedes googlean el concepto, bueno, les van a aparecer miles de artículos que ya se han escrito, la mayor parte obviamente críticos, eh, sobre este modelo particular. Decidí entregar este material en este minuto, estamos eh, finalizando marzo, porque... Cuando uno revisa los indicadores de avance de proceso, esto es eh, un trabajo que, que hemos venido haciendo junto con el equipo de entre Ra Ratis y Paco, Jorge Aguirre Jepic, eh, Raúl Núñez eh, y así. Bueno, entre otros, Gilberto Monsalve. Eh, allí teníamos nosotros el, una medición, si se quería, del eh, escalamiento de proceso en el tiempo. Que eh, hasta cierto punto ha venido a quedar limitada, diría yo, porque los hechos han superado en realidad incluso esa matriz de análisis. Entonces, me parecía súper importante el volver a entregar un material contundente hoy día, que les permita a ustedes, con más tiempo incluso, porque les voy a compartir nuevamente el PDF de este eh, programa del día de hoy, va a quedar después eh, en la descripción del video para que lo puedan bajar y poder revisarlo con, con mayor detención. Pero les quería entregar un contenido hoy día, de nuevo, que no esté, aunque vamos a tocar contingencia, pero que no esté ligado fundamentalmente a los temas de contingencia y los temas que en general se están discutiendo en los medios de comunicación. Me parece que entregarles eh, este tipo de contenido les permita a ustedes, de manera autónoma, el tomar posición respecto de lo que ha venido ocurriendo en el país y poder eh, llegar a alguna conclusión en función de eso. Y creo que ese es el aporte que al menos eh, tratamos de hacer desde RCT para todos ustedes. También les quiero adelantar que tenemos unas noticias súper importantes, pero las vamos a dejar para la próxima semana, donde sí vamos a entrar en algunos temas que son bien puntuales. Eh, pero ya vienen cosas sumamente interesante que están desarrollándose sí, prontas a ser públicas. Comencemos entonces con la presentación del día eh, de hoy. Guerra civil eh, molecular. Esto es lo que vamos a trabajar eh, en el programa de hoy día. Bueno, guerra civil molecular, les venía diciendo, es una categoría analítica y un modelo anterior a revolución molecular eh, disipada. Y vamos a ver por qué. Acá está el autor de guerra civil molecular, Hans Magnus Essenberger, que escribe Perspectivas de una guerra civil, entre otros libros, muchos quién es Hans Magnus Essenberger? Nació en 1929, murió el año 2002, un poeta y ensayista alemán considerado como uno de los representantes más importantes del pensamiento alemán de posguerra. Se crió en una familia burguesa de Nuremberg, su padre era un empleado de correos. De joven militó en el Boxdrum y en la Juventud Hitleriana, pero fue expulsado. A este respecto Eisenberger señaló, no valgo para camarada, decía, no soy capaz de alinearme. Realizó estudios de germanística, literatura y filosofía en las universidades de Erlangen, Friburgo y Hamburgo, entre otras, pero completó su formación en la Sorbona en París y se doctoró en 1955, ejerciendo la docencia hasta 1957. Así que estamos hablando de una figura del ámbito académico muy, muy destacada. Eh, de Alemania, de la Alemania de posguerra en particular. Eh, su biografía es bastante más extensa y aquí solamente nos vamos a referir, por razones de tiempo y del de tópico del programa, a este particular texto de perspectivas de guerra civil. ¿Dónde y por qué escribe este libro, eh, Zemberger? Bueno, lo hace a propósito del conflicto de los Balcanes. Y recordemos que el conflicto de los Balcanes fue el primer conflicto bélico de posguerra en Europa, porque no es la invasión eh, de Ucrania por Rusia actual el primer conflicto. Este lo precedió y tuvo varias características que son tremendamente relevantes y hay paralelos que nosotros tenemos que estudiar atentamente. Se trató de un conflicto que tenía al menos tres vertientes muy claras, muy evidentes. Era un conflicto claro de carácter étnico. Eso es lo primero. Era en segundo lugar un conflicto de carácter cultural y religioso, eh, las dos cosas mezcladas, y era un conflicto también de carácter político y geopolítico. Essenberger trabajó analizando este conflicto y desarrolló entonces perspectivas de la guerra civil. Este libro, eh, que está publicado entre otras editoriales por Anagrama, que están viendo en pantalla. Sobre este trabajo, yo hoy día les quiero presentar un análisis, que es una síntesis en realidad, de eh, el coronel Gustavo Vila, publicado en esta revista Triarius, Observatorio Internacional sobre el Terrorismo y las Nuevas Amenazas, el volumen 2, edición especial número 14, Nuevas Guerras del Siglo XXI, Guerra Civil Molecular. ¿Quién es el coronel Gustavo Vila? Coronel retirado del Arma de Infantería del Ejército Nacional de la República Oriental del Uruguay. Es oficial diplomado de Estado Mayor, egresado del Curso de Altos Estudios Nacionales del Centro de Altos Estudios Nacionales Calén, licenciado en Ciencias Militares, con orientación en Estrategia y Magíster en Estrategia Nacional. Posee especialización en Guerra Irregular terrorismo y en inteligencia estratégica, habiendo realizado el curso PTSS en el Centro Marshall, Estados Unidos, y, los cursos, y varios cursos, digámoslo así, en el Centro Perry, también Estados Unidos. Estuvo desplegado en Haití, República Democrática del Congo y Sinaí, Egipto. Actualmente se desempeña como director del Departamento de Extensión Académica y director de la Cátedra de Factor Militar de Calén y como docente de inteligencia estratégica, guerra irregular, terrorismo y liderazgo en diferentes centros de estudio del sistema de enseñanza de la Fuerza Armada en Uruguay. Este artículo es de septiembre del 2018, un año antes del inicio de la insurrección revolucionaria con el modelo de revolución molecular disipada en Chile del 18 de octubre del 2019. Y eh, debo agradecer a... Patriotas de Colombia, a quienes aprovecho de saludar también, por cierto, a Patriotas de Ecuador, Patriotas de Perú, Bolivia, Paraguay y Argentina, quien, quienes han estado conversando conmigo durante la última semana y están en el programa también. Así que un gran abrazo para todos ustedes. Yo creo que este trabajo, que también lo voy a compartir y lo voy a dejar eh, en el link, eh, es fundamental porque sintetiza, reitero, la obra de Semberger y permite entonces una aproximación. Eh, detallada, sistematizada, eh, a lo que vamos a ver. Dice el coronel Vila en la introducción: ¿Estamos asistiendo al fin del Estado Nacional Moderno? ¿Estamos viendo el surgimiento de Estados fallidos, caracterizados por la lógica jovesiana del todos contra todos? Estas son algunas de las principales preguntas subyacentes en el trabajo del sociólogo alemán Magnus Hans Magnus essenberger titulado Perspectivas de guerra civil, profundamente influido por la fragmentación de la ex Yugoslavia y las sangrientas guerras civiles que trajo consigo. La desaparición de la Unión Soviética descorchó la botella que contenía el genio. Las guerras civiles de hoy, con crisis identitarias son la mejor prueba de ello. Emergen todo tipo de asechanzas Cualquier vagón del subterráneo puede convertirse en una Bosnia en miniatura. No es una frase antojadiza, obedece a una realidad comprobada en las metrópolis europeas sobre la base de los Balcanes. El autor que está citando ahí este Pedino, otro autor que ha trabajado este tema, también muy importante y lo vamos a ver como lo cita frecuentemente en el trabajo. Esenberger y muchas de las élites políticas y culturales europeas fueron profundamente choqueadas por el tipo de violencia primaria desatada en las guerras civiles que siguieron a la fragmentación de la Yugoslavia de Tito, formas de violencia que creían patrimonio de África, Asia o América Latina. Al respecto, Esenberger sostiene que los animales luchan entre sí pero no hacen la guerra. El ser humano es el único primate que se dedica a matar a sus congéneres de forma sistemática, a gran escala y con entusiasmo, dice Eisenberger. Este enfoque no tradicional de la violencia nos permite comprender el peso que en la época de la globalización tiene la marginación cultural como elemento facilitador en las guerras de naturaleza intraestatal que en diferente grado asolan a todas las sociedades contemporáneas. Entonces acá, lo primero tal vez señalar, en esta pura introducción, de que la mirada que Eisenberger desarrolló y que otros más trabajaron sobre el conflicto en Yugoslavia no se queda y no se quedó solamente en este tremendo conflicto de guerra civil, sino que el modelo que surge del análisis de ese conflicto, permita entonces mirar la realidad que estamos viviendo no solo en Chile hoy día, sino en el continente en su conjunto y probablemente si lo expando un poquito en Occidente. Lo segundo tal vez es que la mirada de Semberger, esto es cuando uno se va al texto ¿no? y he leído dos o tres libros del ya, es profundamente humanitaria en el sentido de lamentar, por supuesto, la enorme cantidad de muertos en ese conflicto en particular, pero en los conflictos en general. Entonces no es una mirada que uno podría decir o categorizar desde el punto de vista político en una posición específica, no es una mirada de izquierda, no es una mirada de derecha tampoco, no es una mirada nacionalista y no es una mirada antinacional tampoco, es simplemente una mirada objetiva. Y una mirada, además, eh, que sufre por lo que está mirando, y además con una objetividad enorme. Entonces esa frase, los animales luchan entre sí, pero no hacen la guerra. El ser humano es el único primate que se dedica a matar a sus congéneres de forma sistemática, a gran escala y con entusiasmo, de Senberger, les da un poco la pauta del trabajo que él desarrolló. Sigamos. Este enfoque no tradicional de la violencia nos permite comprender el peso que en la época de la globalización tiene la marginación cultural como elemento facilitador en las guerras de naturaleza intraestatal dentro del Estado que en diferentes grados asolan a todas las sociedades contemporáneas. Este tipo de guerra civil es molecular y aquí aparece el, el concepto entonces molecular, ¿m? que el fundamento es similar a molecular en eh, Guatari, ¿no? en, en revolución molecular porque por sí misma no supone formas complejas de violencia organizada pero actuando como un catalizador acelera los procesos al interior de las sociedades generando condiciones objetivas y subjetivas para formas de violencia más complejas, las cuales podrán ir desde el bandolerismo hasta formas de insurgencia criminal, ese es Abanico, ese espectro es lo que abarca entonces eh, guerra civil molecular. En esta, de hecho, en la imagen, voy a salirme de pantalla un segundo para que la, la vean mejor. Ahí está parte eh, de las masacres en Kosovo. Entonces, a esto refiere, no está hablando de simplemente una cosa teórica y, y basada en, un, en una idea o un concepto, no. Es la realidad de lo que ocurrió allí, lo que está analizando entonces Essenberger y estos otros autores que vamos a ir revisando. En esta postguerra fría en que nos hallamos inserto, las guerras más comunes serán los conflictos intraestatales, no convencionales e híbridos, de naturaleza asimétrica. Ahí hay varias categorías, ¿no? Intraestatales, bueno, dentro del Estado. No convencionales, los conflictos convencionales se entienden entre ejércitos y entre estados, e híbridos, claro, porque se mezclan distintos tipos de componentes en las fuerzas en conflicto. No son fuerzas regulares, son también fuerzas irregulares, guerrillas, ya vamos a ver, que se categorizan varias, varias más. De naturaleza asimétrica. Acá siempre me detengo porque en realidad en ningún conflicto hay simetría. No, no existen conflictos simétricos, son todos los conflictos por definición asimétricos pero se tiende a usar, esto un, es esto un concepto norteamericano de, de, de definición de conflicto, el, los conflictos asimétricos, se tiende a decir asimétrico cuando se trata de ejércitos contra otro tipo de orgánicas militares, por ejemplo, guerrilla, a esa simetría se refieren, pero en realidad, incluso en conflictos tradicionales, eh, Estado contra Estado, ejército contra ejército, no existe simetría, nunca. Ustedes están viendo que en eh, Ucrania hay un conflicto regular, hay soldados, hay dos estados enfrentados, etcétera, pero es asimétrico por definición. Por, por definición. O sea, la cantidad de armamento ruso respecto a la cantidad de armamento ucraniano es in, inmensamente superior, pese a todo el apoyo que le está dando el atlantismo y la OTAN. Muchos de los conflictos contemporáneos adoptarán exteriormente la forma de guerras de insurgencia contra insurgencia, con estrategias, tácticas, técnicas y procedimientos tradicionales, similares a las experimentadas en los años 60, 70, 80 o 90 en nuestra América Latina. La diferencia estará en que estas serán guerras donde el componente ideológico, dice, resulta minimizado por el componente religioso y o racial, o por el afán de lucro. Precisamente, aquellas relacionadas con el afán de lucro constituyen las principales amenazas armadas para nuestro hemisferio, donde el crimen transnacional organizado, el CTO como sigla, ¿no? Crimen transnacional organizado, ha adoptado tácticas y procedimientos que han generado insurgencias criminalizadas dentro de un contexto de guerra civil molecular, que genera el medio ambiente humano adecuado. Esta es la introducción entonces de lo que estamos viendo hoy. Partamos con el concepto de marginalidad y de zonas liberadas. Y acá, por supuesto, la imagen que les puse es la del tablero de Go, porque es donde uno mejor entiende, desde el punto de vista práctico, qué significa el problema del margen en el conflicto. Y ahí tienen en la imagen, está jugada en una, en una esquina del tablero, donde eh, las piedras blancas... Eh, acaban de conquistar ese territorio al borde del tablero, es un margen del tablero. Y Negra está tratando a la vez de invadir y de contener, pero la posibilidad de que Negra logre conquistar eso es muy difícil. Ese territorio ya, ya es una zona, comillas, liberada. Por eso está la imagen. Pues bien, sin perjuicio del país o continente, dentro de todas las grandes ciudades, Existen determinadas zonas con entornos socioeconómicamente degradados, en los cuales sus habitantes, particularmente los más jóvenes, han perdido o se hallan en vías de perder los contactos con su matriz cultural o y las formas de convivencia toleradas y aceptadas. En estos barrios, muchos de sus habitantes son marginados culturales y será en estos barrios donde se habrán de constituir las primeras, comillas, zonas liberadas. En ellas el Estado se halla total o parcialmente ausente y las organizaciones criminales han ido gradualmente suplantando a las instituciones gubernamentales. A partir de estas zonas liberadas, el proceso se expande gradualmente comprometiendo todo el tejido social de las metrópolis. Este proceso de descomposición afecta transversalmente a toda la sociedad, sin prejuicio del Estado civil. Género, edad, profesión o estrato sociocultural de los afectados. Yo le cambiaría género por sexo, pero bueno, estoy citando el original. Y se ve facilitado cuando operan como catalizadores. Un sistema educativo inoperante, incapaz de formar ciudadanos con una sólida formación en valores comprometidos con un proyecto nacional. Estos son los catalizadores, ¿no? Lo que acelera este, este proceso de degradación, descomposición y a la vez de captura del de borde, del margen social, que es de un nivel de riesgo enorme, ya lo vamos a ver. Bueno, entonces lo primero que dice es que cataliza todo este proceso un sistema educativo inoperante, incapaz de formar ciudadanos con una sólida formación en valores y comprometidos con un proyecto nacional. ¿Le suena conocido esto? ¿Le suena familiar? ¿Lo han visto ustedes en Chile? ¿Lo han visto en Colombia? ¿En Perú? ¿En Bolivia? ¿En Paraguay? ¿En Argentina? Dos, el combate a la pobreza a través de políticas sociales asistencialistas, que lejos de fomentar la responsabilidad y los hábitos de trabajo, crea legiones de seres hiperconsumistas que esperan que un Estado benefactor, omnipotente, solucione todos sus problemas y de paso al que puedan culpar de su fracaso. Tres, altos índices de corrupción, ineficiencia y falta de compromiso en todos los estamentos de las instituciones públicas y privadas. Dependiendo del país, eso va a tener variación. En Chile tenemos corrupción, como en todos los países, pero es menor en general del nivel de corrupción de otros países vecinos. Eso, el reflejo más evidente, creo yo, es eh, la conducta carabinero. En Chile, si alguien intenta sobornar a un carabinero, bueno, sale preso inmediatamente prácticamente. Bueno, no, se, no se tolera, no se acepta. No, es, no ocurre lo mismo en nuestros países vecinos. Sistemas políticos, cuarto catalizador. Carentes de la madurez y el coraje necesarios para asumir las responsabilidades que en los momentos de crisis exigen, por encima de las consideraciones electoralistas. Esto está escrito, reitero, el 2018. ¿Les suena este último párrafo? Sistemas políticos carentes de la madurez y el coraje necesarios para asumir las responsabilidades que los momentos de crisis exigen, por encima de las consideraciones electoralistas. Paréntesis le pondría yo mismo ahí, ejemplo, Sebastián Piñera. Cierra paréntesis. Próximo candidato, ¿eh? dicho sea de paso. Sigamos. Descomposición, anomia y abulia. Tres categorías más. El proceso de descomposición es lento y muy gradual. A veces es imperceptible. Y pronto nos acostumbramos a él, lo cual dificulta aún más su percepción. El efecto es acumulativo y nos lleva al acostumbramiento y a tomar como conductas normales aquellas que en realidad no lo son. Esto se ve agravado por el aislamiento, falta de empatía y de solidaridad con el que hoy vivimos en una sociedad paradojalmente más interconectada de lo que nunca estuvo en la historia de la humanidad. Esto termina por generar una situación de autismo autoinducido que nos impide comunicarnos con el mundo exterior y recibir estímulos de él. La lógica es perversa por su sencillez, pero funciona de maravillas. Uno vive su vida y se desentiende de la vida de los demás. Esa anomia y abulia... Nos llevan a que descuidemos cuando no depredemos nuestro entorno y espacios compartidos. Aquí va a citar a Eisenberger. ¿Qué dice Eisenberger? Dice: Uno arroja en la calle una cajilla de cigarrillos vacía. Otro deja que su perro haga caca en la mitad de la vereda. Un tercero clava un cartelito en un árbol. Un cuarto estampa una frase en la pared de una casa. Restos de una moto permanecen en una esquina. Un contenedor de basura incendiado decora una plaza descuidada. Toda la ciudad se vuelve un campo de batalla. Y esto es el problema quizás mayor. A lo que refiere aquí es que lentamente se empieza a producir esta degradación del entorno público en las cosas más sencillas. En Asunción, por ejemplo, uno camina en las calles y no hay basura en la calle. Puede que los basureros en algún punto donde no se ha recolectado aún, que eso es más bien típico, pero en general la ciudad es tremendamente limpia. No está culturalmente aceptado andar tirando basura en la calle, de lo que sea. ¿Cómo estamos en Santiago hoy día? Y estoy poniendo solo ese ejemplo, el básico. Si a eso le va sumando. Que es que la tesis del vidrio roto, ¿no? La conocen, que un vehículo estacionado en una calle X mientras está impecable, bueno, permanece bien, pero si alguien le rompe un vidrio, bueno, al rato después alguien va a venir, lo va a abrir y no sé, va a robarse la radio. Y después van a sacar, no sé, alguna otra cosa. Después van a sacar los neumáticos y termina el auto como chatarra puesto en la calle. Era un proceso lento. Entonces, como es lento, bueno, no se percibe. Pues. Y cuando le preguntan a la persona que está, vive ahí mismo, oye, ¿ese auto? No, si ha estado siempre ahí ese auto. Bueno, no estaba siempre ahí. Ocurrió que se fue degradando y nadie hizo nada al respecto hasta que ya llegó al máximo. Y ahí tendrá que venir alguien a retirar el famoso vehículo. Sigamos. Basta ir a un espectáculo deportivo o a un espectáculo musical para ver escenas que recuerdan a Gaza, a Grozny o Kosovo, debido por una parte a la acción de los sectores marginados culturalmente y por la otra a la inacción de las autoridades. Podrían hacer el paralelo con una pelea de las barras bravas en el fútbol. Como se llama Cantera, otro autor, cuando la gente percibe que las autoridades no tienen respuesta, crece la angustia y el grado de guerra civil molecular. La sociedad se prepara en forma de rejas, armas, candados, puertas blindadas, alarmas, perros guardianes, barrios cerrados y servicios de seguridad privada. ¿Conoce usted? ¿Lo ha visto? Vuelvo a repetir, cuando la gente percibe que las autoridades no tienen respuesta, crece la angustia y el grado de guerra civil molecular. La sociedad se prepara en forma de rejas, armas, candados puertas blindadas, alarmas, perros guardianes, barrios cerrados y servicios de seguridad privada. Esta permisividad gubernamental alienta una mayor audacia en las organizaciones criminales, las cuales incrementan el grado de control sobre el territorio y la población, la amplitud de sus operaciones y el grado de penetración en las estructuras gubernamentales. Recuerden que esto está basado en un libro basado en la guerra de Kosovo en los 80, trabajado por el coronel Vila, el 2018. Bueno, no ha cambiado, lo que quiere decir que el modelo que estamos viendo es legítimo, es válido, ahí está, pues lo está viendo. Siguiente. Guerra no convencional, incivil. Ahí les pongo en la portada uno de los autores clave, ya, en... Revolución Molecular Disipada, que también sirve para Guerra Civil Molecular, que es Paul Virilo, un deconstruccionista, ¿no? Ahí está este, esta obra que se llama Ciudad Pánico. Esta guerra es molecular porque aún no se ha generalizado, sino que afecta a determinadas minorías violentas, las cuales atacan con todos los medios a su alcance al orden social vigente. Ahí está citando otro autor, Meana. 1993. Ella es la precondición que a falta de ideología que permita racionalizar el uso de la violencia, permite la transición a formas de guerra más complejas. La misma tiene lugar tanto en, sociedades, en las sociedades más ricas como en las más pobres. Pues si bien las sociedades por una parte buscan incrementar, los grados de igualdad y libertad de los ciudadanos, por otra parte, también generan desigualdades, injusticias y frustraciones de diversa naturaleza. Es a partir de estas situaciones que en que se generan las reivindicaciones, las cuales, en caso de no ser adecuadamente neutralizadas, pueden marcar el inicio de la lucha al interior de las grandes metrópolis. Te pedí no otro autor, 2017. Desde un punto de vista militar, la guerra civil molecular es una forma de guerra no convencional, de naturaleza simétrica, propia de las ciudades, pero cuyos efectos pueden sentirse en las áreas suburbanas y rurales adyacentes. Dependiendo del medio humano, las condiciones socioeconómicas, el medio geográfico y la respuesta gubernamental, la guerra civil molecular, conforme se va desarrollando, genera las condiciones para el surgimiento de formas de combate más o menos complejas, en un espectro que va desde el simple bandolerismo a formas más complejas como lo son las insurgencias criminales. Ahora, una detención acá, porque hay una característica específica que distingue el problema de eh, la delincuencia subversiva, insurgencia criminal, de los tipos de delincuencia habitual y común que Es el factor ideológico. Ahora, cuando señala de que hay ausencia en realidad de ideología, no, lo que está diciendo es que hay ausencia de ideología en términos formales. No es que la gente que va a actuar de esta forma milite formalmente en un partido político terminado, el que sea. No, no refiere a eso. Si ustedes recuerdan, de los 2.400 supermercados que hay en Chile, entre el 18 de octubre del 2019 y marzo del 2020, quizá un poquito después, se saquearon 1.200 y creo que alrededor de 50 fueron quemados. ¿Y qué rayados? Esto, esta comunicación horizontal, también lo hemos visto acá en el canal, había en los supermercados. Hubo bueno, una frase, recupera. Entre otras frase a partir de la misma, recupera tu vida. ¿Qué es lo que hay detrás de esa frase? Bueno, es ideología. Porque recupera significa recupera lo que el maldito capitalista te robó en el supermercado con los sobreprecios y la colusión de los confortes, los pollos y todo lo demás ahí está la justificación y por eso se saquea y quienes saquean y quienes saqueaban había por supuesto delincuencia común habitual pero el resto no eran delincuentes el resto eran chilenos comunes y corrientes que se vieron justificados en términos morales, éticos emocionales porque estaban indignados, según ellos. Por eso querían cambiar el nombre a la famosa plaza por dignidad, ¿no? Indignados con el sistema que los oprime, que les roba, qué sé yo. Están justificados ideológicamente, eso quiero decir. No es que sea cierto o no, el problema es de percepción de la persona. No tiene que ver con un problema objetivo, es subjetivo y emocional. Esas dos características hacían que, claro, hubiera familias completas, y lo vi personalmente, que no iban una vez. A saquear. Cinco o seis veces volvían a su casa con carros llenos de mercadería del supermercado, que después, por supuesto, no consumían todas, la vendían también. Entonces, ahí está la diferencia de que no se trata solo, ojo, no es solo delincuencia común, no es solo criminales comunes y corrientes, no, es delincuencia subversiva, lo que acá eh, denominan insurgencia criminal. Entonces hay que tenerlo siempre en mente. Y por algo, y por algo, el actual señor que está en la moneda, en algún minuto, parrafaseó una vieja frase anarquista que decía que la revolución había que hacerla con el Lumpen. Porque el Lumpen era la única, comillas, clase social capaz de llevar adelante el proceso revolucionario. Y claro, en este sentido que estoy planteándole, tiene razón ese señor. Este concepto de guerra civil molecular de Semberger es posible relacionarlo con el de las ciudades pánico. Aquí hace la referencia a Virilo. Del deconstruccionista francés Paul Virilo y el de las guerras inciviles, así se llaman, del escritor británico John Keane. En todos los casos, la guerra civil se diferencia de la guerra clásica en el sentido de que ésta suele tender a a la monopolización del poder y la excesiva consolidación del aparato estatal, la guerra civil siempre comporta el peligro de un relajamiento de la disciplina y de la desmembración de las milicias en bandas armadas que luego operan por su cuenta. que está citando ahí el, el trabajo que estamos revisando. Y ahora entramos análisis de las fases de la guerra civil molecular. Y acá creo que empecemos a prestar atención para que ustedes vayan determinando en qué fase creen que vamos. Al decir de Senberger, los jóvenes involucrados saben que solo pueden perder, que no pueden alcanzar victoria alguna. Hacen todo cuando están en sus manos para agudizar al máximo su situación no solo quieren convertir en una auténtica mierda a sus contrincantes, sino también a sí mismos. Por eso en estas instancias es imposible distinguir entre destrucción y autodestrucción. Así, la guerra civil molecular es un retrovirus de lo político, ideológico, y supone un proceso de fragmentación social en el cual se mata y se muere por vestir o no vestir un determinado tipo de ropa de una determinada marca, por ser partidario de tal o cual equipo de fútbol, por escuchar cierta música o por pretender circular por determinados territorios urbanos que son off-limits, fuera de los límites. Sus combatientes no le conceden el menor valor a su vida ni a la del prójimo y en este proceso de pérdida de valores, normas básicas y solidaridad de clase, los más afectados por esta violencia son precisamente los propios sectores socioeconómicamente marginados. Para la comprensión y estudio de este fenómeno es posible señalar varias etapas y fases. Así, Mones Ruiz, el 2010, a partir de la teoría de Semberger, señala seis fases. Y aquí están entonces estas fases de desarrollo de proceso que creo que eh, analicemos brevemente. Primera fase. La paz. Fase 0 en realidad. Fase 1. La crisis crónica o la falsa normalidad. La fase 2. La crisis de seguridad. La fase 3. Pre-guerra civil molecular. Fase 4. Estado de guerra civil molecular. Y fase 5 y final, anarquía y o guerra civil. Bueno, ahí está la fase. Ahora. La, la cuestión que yo quisiera que ustedes pudieran hacer, vamos a mirar cada una de las fases, cuáles son sus características, y que ustedes puedan definir entonces, de acuerdo a este criterio analítico, en qué fase creen que estamos en Chile hoy día. Acá, este cuadro esquemático, para que... Entiendan de qué vamos a hablar a continuación. Entonces, situación de paz, fase cero, arriba. De paz a no paz. Luego, crisis de seguridad, que tiene dos variables. La crisis cultural y la crisis de seguridad propiamente tal. De allí se pasa a la... Preguerra civil molecular, que es una etapa de feudalización del Estado, ya lo vamos a ver. Luego, a la propia guerra civil molecular, estado de guerra civil molecular. Y finalmente, colapso del Estado, anarquía y o guerra civil. Otro autor, Lupsa, desliza además tres características de las fases. La fase de situación de paz y crisis de seguridad la agrupa en una fase que él llama predatoria. Ya la vamos a ver. Luego, la preguerra civil molecular y la propia guerra civil molecular son una fase parasitaria. Y finalmente, colapso del Estado, en la que él llama guerra, eh, fase simbiótica, una simbiosis, que la vamos a ver también. Entonces, los que quieran eh, sacarle un pantallazo, yo les voy a compartir de todos modos el, el PDF de esto, pero para que vayan eh, siguiendo el orden en que vamos a exponer cada una de las fases. Así que este cuadrito, ténganlo en mente en, en lo que viene a continuación. Yo les pido disculpas eh, a todos los que están en el chat, muchísimas gracias por venir al programa, pero como estoy concentrado en, eh, en tratar de explicar de la mejor forma posible, no estoy tan atento al chat, así que les mando un gran abrazo a todos y muchísimas gracias por venir al programa voy a cambiar de lado para que no, no, no moleste la imagen. Exacto. Acá está la fase cero en realidad de la situación de paz a la no paz. Eh, la, la estatua en, en cuestión que están viendo allí puse la estatua del dios Ares en Grecia, Marte en Roma, el dios de la guerra, con su hijo en los pies. A ver si el chat sabe quién es el hijo de Marte o el hijo de Ares, ese niñito que sale ahí. Pues bien, partamos entonces con esta primera etapa. Situación de paz. Es aquella situación ideal en la cual los intereses nacionales del Estado se hallan a salvo de cualquier riesgo o amenaza. Los ciudadanos viven con normalidad y sin mayores sobresaltos. Y hay plena vigencia del Estado de Derecho. Constituye una situación ideal hacia la cual se tiende, pero que en la práctica resulta muy difícil de materializar al existir obstáculos de diversa naturaleza que pueden comprometer la conquista y mantenimiento de algunos de los objetivos nacionales que, se, que materializan los intereses nacionales. Una consideración acá, porque efectivamente lo que está planteando el coronel Vila acá es clave. ¿Qué mantiene, qué cohesiona, qué permite que una nación subsista en el tiempo, perdure en el tiempo, se proyecte en el tiempo? Bueno, que haya una conjunción de intereses nacionales que digan relación con objetivos nacionales. Cuando un Estado, una nación-Estado, pierde los objetivos nacionales y deja de haber un interés colectivo común en la nación lo que se destruye en la nación estado eso es lo que ocurre y eso es por vía cultural fundamentalmente es decir ideológica la forma en que eso se hace es con guerra ideológica que lo hemos tratado en otros programas aquí solamente lo estoy mencionando así que el trabajo primario siempre de cualquier revolución en este modelo actual no anteriores bueno, es el problema cultural, la guerra cultural, como le dicen. Porque el problema central es el problema ideológico, el problema de la superestructura del pensamiento. ¿Qué logra aquello entonces? Que los intereses nacionales y los objetivos nacionales sean abandonados por una parte importante de la población, particularmente por los más jóvenes. Luego se avanza a la situación de no paz. La situación de no paz es una degradación, claro, de la situación de paz. Objetivamente se corresponde con la situación de normalidad en el entendido que la situación de paz absoluta no existe y que siempre existirán diversos grados de violencia latente o explícita en el seno de la sociedad. Eso es normal. Esta es una situación que admite diferentes gradaciones en el empleo de formas de violencia al interior y exterior de las sociedades. Por lo tanto, por parte de actores estatales como no estatales. Dentro de la situación de no paz podríamos señalar la existencia de una etapa de preconflicto y una etapa de conflicto. Ambas situaciones a su vez pueden ser subdivididas también en fases. Luego, etapa del preconflicto. Fíjense que le puse ahí una de las tomas de imágenes del de 18 de octubre. Dice... Fase de crisis cultural. Una vez que la crisis se instala y el gobierno no instrumenta con rapidez las soluciones apropiadas, aquella se torna crónica. Esta crisis, en virtud de su naturaleza suscepticia y de baja visibilidad, alimenta una sensación de una falsa normalidad, alimentada por el deseo y expectativa de encontrar una salida. En esta fase, la crisis es ante todo cultural. Caracterizándose por una crisis de subconsumo y una crisis de normas y valores. El ciudadano común se halla inmerso en una sociedad de consumo caracterizada por sistemas educativos deficitarios en la formación de ciudadanos responsables, políticas sociales asistencialistas que desalientan la superación y el esfuerzo personal, e hiperconexión y asedio constante de los medios de comunicación de masas que buscan vender bienes y servicios. El concepto de triunfo y del fracaso en la vida, para muchos segmentos de esta población subeducada, está muy relacionado ya no con el conocimiento, sino con los bienes materiales que se poseen y que se consumen, a imagen y semejanza de los falsos ídolos que muchos toman como modelos de la vida a imitar. Señala Eisenberger que toda sociedad, incluso las más opulentas y pacíficas, producen continuamente nuevas y concretas desigualdades, agravios al amor propio, injusticias y frustraciones de todo tipo. Y a medida que aumentan la igualdad y la libertad formales de los ciudadanos, se incrementan también sus reivindicaciones. Si estas no se cumplen, prácticamente todos ellos pueden sentirse agraviados. Bueno, y ahí está la imagen, entonces, ese no más abusos. Porque recordemos que los que quieren plantear la tesis falsa del estallido social solo hacen mención a este problema que está especificado acá en el texto en términos de efectivamente la acumulación de problemáticas de desigualdad de abuso etcétera social producto del propio proceso de desarrollo económico de eh, el mercado del consumo etcétera. Lo voy a poner con un ejemplo porque Johannes Kaiser tuiteó a propósito del tema de las multas por el TAC. Bueno, hicieron una condonación de multas por el TAC, entre otras cosas. Y Johannes estaba con el TAC puesto, según el tweet que le leí, y le cursaron las multas igual. Él va a ir en contra de eso y tiene el tiempo y eh, recursos para poder hacerlo. Yo encontré que me aparecieron cinco multas de no TAC, teniendo TAC del 2021. Y tampoco caigo porque la ley nueva no de eliminar el 80% de la deuda es para multas del 2019 para atrás. Y estas son del 2021, así que no. 500 mil pesos de multa para poder sacar patente, obviamente no voy a poder sacar la patente. ¿Qué ocurre cuando eso, y pongo mi ejemplo y el de Johannes, al canto? Porque ¿cuál es la sensación? Abuso. Abuso. Y es un problema normal, en el sentido de que, claro, ocurren errores de sistema y así un montón de cosas y habrá que ver por qué pasó esto, etc. Pero la sensación si usted la multiplica, no en dos personas, en cientos, en miles de personas. En la gente que está atrapada, porque para poder venir a Santiago solo puede venir por la autopista y tiene que pagar. ¿Qué ni Cura. A menos que usted quiera venirse. Por la caletera desde Quilicura en la mañana al trabajo Santiago, haga mesa. No puede. O llega atrasado. ¿Cómo en el tiempo, sistemáticamente, años, las personas que tienen que hacer eso todos los días, cómo cree usted que terminan sintiéndose? Entonces, efectivamente, hay un tema basal, real, de sensación de abuso, o que es subjetiva y emocional, lo más probable. Que tendrá componentes objetivos también y racionales también, pero que no se soluciona por mera vía de que a usted le peguen una palomita en la espalda, por pues si el problema va a, va a persistir. Entonces, Eisenberger sostiene esto, y vuelvo a repetir la frase. Incluso, dice, en toda sociedad, incluso las más opulentas y pacíficas, producen continuamente nuevas y concretas desigualdades, agravios al amor propio, injusticias y frustraciones de todo tipo. Y a medida que aumenta la igualdad y la libertad formales de los ciudadanos, se incrementan también sus reivindicaciones. Si estas no se cumplen, prácticamente todos ellos pueden sentirse agraviados. Entonces, efectivamente, había un componente del 18 de octubre que tenía efectivamente que ver con esto. Eran, comillas, las legítimas demandas de la ciudadanía no resueltas. Ningún problema. Sobre eso, a partir de eso... Operó el proceso insurreccional revolucionario planificado, coordinado y ejecutado por guerrilla urbana, con presencia del extranjero, inteligencia del extranjero y con actores que atacaron sistemáticamente al metro y todo lo demás. Entonces, la primera cuestión que yo invito es no confundir las dos cosas. Son distintas. El fenómeno general es uno solo, pero los componentes del fenómeno son diferentes. Mucha de la gente que llegó a Plaza Italia estaba reclamando por esto que estamos viendo acá en esta descripción. Con legítima razón lo más probable, en muchos de los casos. Y la mayor parte de quienes operaron en términos de violencia están en el otro bando, en el otro lado del proceso. Ahora, para efectos de proceso, para efectos de proceso es una sola cosa. Sigamos. Etapa de preconflicto. En este proceso de descomposición, los jóvenes son la avanzada del mismo y a su vez los más afectados. Esto se debe en parte a las propias características de los jóvenes, así como a la incomprensible herencia con la que se encuentran, a los problemas insolubles de una riqueza desconsoladora. Todo cuanto hacen ya se da de forma latente en sus padres, una furia destructora que solo puede canalizarse parcialmente a través de formas socialmente aceptadas, como son la obsesión por el automóvil, la obsesión por el trabajo, la voracidad, el alcoholismo, la codicia, los deseos de pleitear, el racismo y la violencia familiar. Todo esto lleva a la disminución del grado de adhesión al sistema de normas y valores comunes a todos los ciudadanos, generándose una cultura contestataria basada en la transgresión y en el irrespeto al ordenamiento jurídico que nos rige. La respuesta del gobierno en esta instancia generalmente se caracteriza por el inicio de un repliegue sutil y progresivo de todos aquellos territorios en disputa, enmarcado en una crisis de falta de autoridad y de pérdida de legitimidad. Como señala la gradualidad y el acostumbramiento dificultan su percepción, pues el comienzo es incruento, los indicios son inofensivos, la guerra civil molecular se inicia de forma imperceptible, poco a poco en la calle se van acumulando las basuras, en el parque aumenta el número de jeringuillas, jeringuillas de droga, claro, y de botellas de cerveza destrozadas, las paredes se van cubriendo de grafitis monótonos, Cuyo único mensaje es el autismo y el odio, diría yo. Los colegios aparecen con el mobiliario destrozado. Nos hallamos ante unas declaraciones de guerra. Eisenberger, 2016. La guerra civil molecular ha comenzado a echar en forma sutil sus raíces en el tejido social. Y claro, ¿por qué hacíamos insistencia? ¿Y por qué se estudia la comunicación horizontal, los rayados, los grafitis callejeros? Porque ahí está el índice porque eso le muestra a usted avance de proceso, por la discursividad que está ahí. Y claro, uno podía seguir, y así se hizo en la tesis eh, de Pablo Castillo, eh, sobre los grafitis, cuatro años de fotografía en el centro de Santiago, más de, no sé, dos mil, cuatro mil fotografías, siguiendo el avance del proceso y el escalamiento de, de la discursividad, de odio en el fondo, en diez manzanas del centro de Santiago. Era predecible que iba a ocurrir. Todo lo que ha venido pasando y como dice Eisenberger, empieza de manera gradual lento entonces la gente no tiene lo más importante percepción de amenaza no hay amenaza porque es lento pues la tesis del sapo el caracol en la olla lo que sea que se calienta lentamente hasta que se cuece y no se da cuenta continuo etapa de preconflicto la segunda fase Crisis de seguridad. Ahí tenemos la imagen icónica de esto, ¿no? En Santiago, hoy día. En esta fase se produce una degradación paulatina de las capacidades del Estado, proceso al que no escapan las organizaciones de seguridad y defensa. La indolencia, el desinterés, la falta de estímulo, la falta de compromiso y de vocación de servicio se manifiestan de diferentes formas en el aparato del Estado. Este proceso de descomposición puede acelerarse o retardarse en aquellos casos en que respectivamente se carezca o se disponga de liderazgos carismáticos en los diferentes niveles institucionales. En el plano de la seguridad y la defensa, el proceso de descomposición señalado afecta directamente la eficiencia operativa de las fuerzas de seguridad y se caracteriza por el repliegue paulatino del Estado de las áreas en disputa, las cuales constituyen el embrión de las futuras zonas liberadas y la adopción de estrategias reactivas, las cuales ceden la iniciativa a los grupos de organizaciones criminales. Esta frase es muy, muy importante. En estos barrios impera la ley del más fuerte y la policía que se siente inferior ya que no se atreve a entrar allí, con lo cual se convierte tácitamente en cómplice. En todos estos casos puede hablarse de territorios liberados, en el sentido de que los criminales han conseguido liberarse de la civilización y de sus cargas. No hay que, evidentemente, estereotipar, pero lugares como el Castillo, en La Pintana, o en Puente Alto, o el supermercado La Droga en Pudahuel, o Renca, hacia el sector poniente del Cerro, incluso Quilicura, y muchos otros lugares son estas zonas que están en disputa. No por nada, no por nada, de 18 de octubre en adelante, hasta junio del 2020, había alrededor de 400 ataques con miseria, todas en el margen de Santiago. Algunas de ellas más de 80 veces fueron atacadas, todos los fines de semana. ¿Qué es eso? Zona en disputa. Todavía no es zona liberada, cuando Carabineros se va. Si abandonaran los cuarteles, finalmente, son liberada. Eso pasó en Estados Unidos, recuérdenlo. La policía salió a propósito de Black Slide Matter de uno de los pueblos, ya no me acuerdo cuál, y se fue. Se liberó. Dice, literalmente, sola liberada, eso decía. Vamos a ver después un cartel de eso. Bueno, ocurre ahí entonces efectivamente que empieza a imperar la ley del más fuerte, literal. ¿Y del más fuerte en qué sentido? Del que tiene más fierro, más armas. Es el más fuerte. Y el que tiene más soldados también. Así que esta es la fase de crisis de seguridad. Y la respuesta, claro, la gente vive encerrada en sus casas, llena de rejas, alarma, los que tienen posibilidad de irse a un condominio, o sean un condominio con seguridad propia, las municipalidades empiezan a contratar sistemas de vigilancia propios municipales, guardia, vehículo, radio, etc. Y así. La pregunta es que, ¿eso es una respuesta, una reacción? De acuerdo a lo que hemos venido hablando, la diferencia entre respuesta y reacción acá, es pura reacción. Y, y lo que manifiesta literalmente es impotencia, impotencia del Estado para afirmar el dominio del Estado de Derecho en el territorio, en el territorio nacional, no los territorios, como dicen los de construcción. Ahí está la evidencia. Fase entonces de crisis de seguridad. En esta fase las instituciones de seguridad por omisión, desinterés, corrupción de algunos de sus miembros comienzan a perder eficiencia en el cumplimiento de sus tareas. El fracaso de las instituciones de seguridad en proporcionar un entorno seguro en la área en disputa genera una serie de efectos en cascada, afectando negativamente y de diferentes formas a las instituciones públicas y privadas que brindan los diferentes tipos de servicios que posibilitan la convivencia civilizada de las mismas. Esto retroalimenta y acelera el proceso de descomposición y repliegue del Estado, transformando a las mismas en zonas liberadas. Como directa consecuencia de lo anterior, los segmentos sociales más afectados por el problema de seguridad perciben que el Estado es incapaz de dar una respuesta inmediata al problema. Decayendo la confianza en el mismo en sus instituciones y en el sistema judicial. Es ante la necesidad de tener que seguir con sus vidas que se produce un quiebre en el modelo mental de gran parte de estos segmentos sociales. Se autoconvencen de que las personas, grupos y organizaciones criminales podrán brindarles la seguridad que el Estado es incapaz de proporcionarle. Todo ello en la medida que acepten su regla. Es decir, una parte de la población otorga legitimidad de hecho o de derecho. A los grupos y organizaciones que se enfrentan al Estado. Usted dirá cómo pasa esto. Y es evidente. ¿Quién cree que controla la seguridad, en términos que no te asalten, en los barrios controlados por los narcos, la droga y los microtráfico? Los soldados del microtráfico. Porque no puede haber robo en ese lugar, porque si no, no van los clientes. Y entonces, ¿dónde está la seguridad entregada eso? A la banda criminal. Ella es la que controla el territorio. Formalmente. Y lo que la gente hace, porque Carabinero no va, es que acepta ese control. Ahí está lo que está mencionando esta parte del texto. Es un ejemplo, es un ejemplo. ¿Qué pasa en Temuco o en la Araucanía en general? ¿Quiénes controlan el territorio. No, no voy a hablar de la de la Cinco Sur, de la carretera panamericana. Claro, porque eso lo controla, está en estado de emergencia, de excepción constitucional. Bueno, lo controla el ejército. ¿Y los caminos interiores? ¿Quién controla el paso? ¿Quién corta los caminos? ¿Quién quema puentes? No el Estado. ¿Y si usted no acepta? ¿Y si usted se opone? ¿Y si usted reacciona, qué le va a pasar? Lo que le está pasando a la gente en el sur. Que le queman la casa, le matan los animales o lo matan a usted. Aparte de robarle todo. Bueno, aquí está el proceso. En esta fase, la guerra civil molecular se había enquistado en el seno de ciertos segmentos sociales, que se había insertado en el seno de ciertos segmentos sociales, se ha extendido, creando una masa crítica de militantes autistas, nihilistas y antisistema y un debilitamiento del gobierno. Al final de esta fase, la crisis puede escalar hacia formas de violencia más o menos sofisticada que pueden abarcar desde delincuentes que roban para comprar sus dosis de drogas. Pasando por bandas de delincuentes comunes hasta las insurgencias criminalizadas. Esto es lo que ya dije: es eh, delincuencia eh, con fundamento ideológico. Vinculado al tráfico de drogas, armas o personas con vínculos que alcanzan a la élite política y económica del Estado. Sus efectos finales de todo este proceso que hagamos de ver se harán sentir en la etapa de conflicto. Pasemos entonces a la etapa de conflicto. Y hago una diferencia que, que es importante para que no se lo olvide nunca. ¿Cuál es la diferencia entre crisis y conflicto? Porque esta es la cuestión fundamental. Cuando usted escucha a cualquiera de los idiotas que hablan en televisión de que estamos viviendo una crisis, y esto en todos los canales de televisión, y cualquiera de los que sale ahí que diga crisis, usted hágale al tiro el tic, este es un idiota. Porque no tiene idea de lo que está hablando. Crisis es el estado normal de todos nosotros. Estamos todos siempre en crisis, de un tipo o de otro. Porque estoy más viejo, porque me duele la pata, porque peleé con mi mujer, porque tuve un problema en el trabajo, porque me falta plata, porque me sobra plata, tengo una crisis, por eso me gané la gol no sé. Crisis. El estado crítico pasa a un estado crítico después de un tiempo, baja, ¿ya? y vuelve a entrarse en otra crisis de nuevo. Eso es normal. La crisis es el estado normal. ¿Qué es la diferencia de conflicto? ¿Cuál es la diferencia fundamental entre crisis y conflicto? la existencia de ánimo hostil, el ánimo de dañar efectivamente al otro. Te a matar. Como le dicen, te voy a poner cuatro cuchillas o lo que fuera, cinco balazos, ahora qué cuchillo. Pues bien, eso es conflicto porque hay ánimo hostil, el, año, el, el ánimo de hacer daño la mayor, la, la mayor medida de lo posible al otro. Eso es la que diferencia crisis y conflicto. Entonces, vuelvo a decirle, cada vez que escuchen un imbécil en medio de comunicación diciendo que estamos en una crisis en Chile, no le digan, pero pónganlo ahí en la lista de imbéciles. Eso, súper simple. Sigamos. Etapa de conflicto. Esta etapa contiene las fases de feudalización del Estado, de guerra civil y de colapso del Estado, las tres, porque todo eso es conflicto. Fase de feudalización del Estado. En esta fase se multiplican las zonas liberadas que han sido abandonadas por el Estado. La indolencia, seguida de omisión y comisión, desemboca inevitablemente en pérdida del manejo de la seguridad interior por parte del aparato estatal. La ciudadanía desprotegida busca organizarse a través de acciones de autodefensa en función de su poder adquisitivo, que incluyen desde el armarse para brindarse su propia seguridad, pasando por reja, cámaras, alarma, sensores, cerca eléctrica, uso de autos blindados, etc. Es este pedino que cita, 2017. La seguridad es un bien escaso y comienza a privatizarse. Los privilegiados han creado ya hace tiempo ciudadelas rodeadas de altos muros y alambradas de púa, los condominios. En ocasiones se trata de barrios enteros a los que solo se puede acceder con un pase especial. Quien dispone de los medios necesarios contratará ya de entrada mercenarios que sustituyan a la policía. El guardia de seguridad se va convirtiendo en símbolo de estatus. La negativa del gobierno y de las élites políticas a reconocer la gravedad de la situación, sea por consideraciones político-electorales o sea por condicionamiento ideológico-sociológico, dificulta cuando no impide el combate a esta amenaza utilizando todo el poder nacional. Y creo que hemos visto sistemáticamente en Chile justamente eso, que se ha impedido a Carabinero, la Policía de Investigaciones e incluso la Fuerza Armada ejercer el poder nacional. Con qué cuentan y con el respaldo constitucional que tienen, pues se la ha coaccionado por eso. Estos titubeos son reconocidos tanto por los agresores como por los agredidos. Los primeros, los agresores, incrementan el alcance, amplitud y audacia de sus acciones. Los segundos, los agredidos, sintiéndose abandonados por un Estado que habla bonito pero que es incapaz de aportar soluciones reales a sus problemas reales. Ahí está la definición y por eso sale. La cámara, pues hoy día tan común en todas partes, ya no solamente en sectores acomodados, están en todas las casas prácticamente en cámara. Vida. Etapa de conflicto. ¿Se acuerdan que les decía? Zona liberada, miren el cartel ahí. Peligro, zona sin paz ni orden. Tenga mucho cuidado, usted está en una zona liberada. Muy probablemente sea asaltado, o acuchillado, o baleado. Etapa de conflicto. En esta fase Tepedino reconoce cuatro tipos de escenarios de guerra civil molecular. Escenarios permanentes. Uno, lo constituyen las áreas en disputa, en vías de transformarse en zonas liberadas y las propias zonas liberadas. Son todos aquellos espacios donde la autoridad del Estado se haya severamente cuestionada o ha desaparecido. Escenarios recurrentes, constituidos por aquellos espacios públicos que reúnen condiciones para desarrollar acciones de guerra civil molecular. En los cuales ya se han desarrollado este tipo de acciones y que conforme pasa el tiempo, las mismas se siguen desarrollando en forma recurrente y van rumbo a transformarse en escenarios permanentes. ¿Esto es escenario recurrente? ¿Cuál, ¿Cuál creen ustedes que es el escenario recurrente en Santiago más habitual de que racismo molecular? A ver si el chat atina al tiro. Bueno, la Plaza de Baqueano. Ese es el escenario recurrente, que todavía no es zona liberada, pero si sigue, en algunos minutos fue durante el del 18 de octubre en adelante en algún minuto fue zona liberada, donde no había control literalmente del Estado, por horas, por rato, etcétera Pero ahí tiene un escenario recurrente, siempre, siempre. ¿Dónde más? Villa Francia. Villa Francia, que ya vamos a ver un rato más, todos los famosos días del joven delincuente, la misma, la misma idiotez en Villa Francia y en otras partes más en Santiago. Bueno, todas esas zonas son escenarios recurrentes que es lo que estamos viendo acá en la categorización de escenarios. Escenarios esporádicos previsibles son lugares donde existen condiciones para el desarrollo de acciones de guerra civil molecular y en algunas ocasiones las mismas ya se han materializado. Y finalmente, escenarios esporádicos imprevisibles son espacios donde no existen condiciones para estas acciones sin perjuicio de lo cual en algunas ocasiones las mismas ya han tenido lugar. Luego... Y aquí detengámonos entonces con algunas imágenes que creo que son elocuentes. ¿no? Esto era el escenario, claro, del de 18 de octubre en adelante. Estas son imágenes de esa época, de ese momento. Y bueno, esta es la pre-guerra civil molecular, porque esto era revolución molecular disipada, las condiciones previas para el desarrollo de lo que viene se establecieron aquí. Y ahí están viendo entonces esta icónica hoy día imágenes ¿eh? del nivel de desacato, del nivel de agresión, del nivel de violencia, del nivel de daño, de profanación a los símbolos religiosos a los símbolos del Estado, de la patria, de la nación, de la historia de Chile, en forma sistemática. Pero esto es revolución molecular, todavía no es guerra civil molecular. Y el tema central, por supuesto, de esta profanación permanente, sistemática, tenía que ver con el problema de trascendencia versus inmanencia. Y por eso toda imagen trascendente tenía que ser eliminada. Entramos luego en la fase de guerra civil propiamente tal. Aquí cambia. Esta fase se caracteriza por el incremento de las acciones armadas en amplitud, volumen y complejidad contra el Estado y sus instituciones, así como contra las organizaciones rivales, y por el agravamiento de la deslegitimación estatal debido a su incapacidad en brindar seguridad y neutralizar a los grupos y organizaciones fuera de la ley. Desde el momento en que una organización o masa delictiva se apropia de un territorio, todas sus acciones deben entenderse como acciones de guerra civil molecular. Tomen nota de esto. Para que definamos que hay guerra civil molecular, basta que un territorio sea liberado, entonces ocupado por una de estas organizaciones del tipo que sea, y usted ya tiene guerra civil molecular. ¿En qué etapa está la Araucanía entonces hoy día a propósito de esta definición? Bueno, ya pasó las fases anteriores. Está literalmente en guerra civil, por eso lo venimos diciendo hace mucho rato, que hay guerra civil en Chile, media intensidad del 18 de octubre en adelante. Y particularmente en la Araucanía hoy día, media intensidad a propósito de lo de Teodoro Schmidt. Comienzan los entrecruzamientos de acciones, proliferan los combates entre organizaciones, entre organizaciones bandas, mafias, carteles, hinchadas, grupos estudiantiles, patotas juveniles. La naturaleza del arma empleada no es relevante si sí lo es la voluntad de avasallar al otro ignorando completamente la autoridad estatal ahí está citando a Monés Ruiz 2010 las fuerzas de seguridad por diferentes circunstancias no funcionan con eficacia ni eficiencia presas de las contradicciones de un sistema político que no termina de comprender la naturaleza de la amenaza que enfrenta y las cárceles repletas, ya lo vamos a ver se convierten en campos de entrenamiento para los combatientes es pedino en 2017, amplía el concepto anterior, señalando que la amenaza a enfrentar por el Estado carece de una conducción centralizada, no se maneja por la lógica militar formal. Los combatientes se caracterizan por su nihilismo, la ideología juega un papel marginal y, el poseer una asombrosa, y poseen una asombrosa capacidad de adaptación al medio. Entonces vamos viendo algunas de las cosas de este mes. Todo lo que les voy a mostrar, aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Por qué quise hacer esta síntesis? Esto es lo que vamos a ver ahora es marzo. Y son algunas de las cosas de marzo y los primeros dos días de abril. Nada más. No quise ir ni a enero ni a febrero. Marzo. Solo marzo. Tome nota. Partamos por un, una cosa que se ha vuelto recurrente. 19 de marzo incautan 136 rifles y dos camiones con contrabando de fardos de ropa usada en Colchane. No es que sean armamentos de guerra, pero a quién se le ocurre, siendo que no están prohibidos, hacer internación ilegal de 136, 136 rifles de aire comprimido, rifle a postón. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿A quién le sirven? ¿O es que hubo un aumento en la demanda? de feria de fin de semana para tirarle compostón al pato ahí en la feria. Bueno, aquí hay un link. Aparte, por supuesto, porque no quiero dejarlo pasar, aparte, por supuesto, de efectivamente las veces que 2021, 2022 se encontró y se detuvo la internación de armamento a Chile en la aduana en el norte, también por mar, pero ha venido y ha seguido ingresando armamento al país. Ha bajado ahora. Probablemente, así comentábamos hoy día, ha bajado probablemente porque ya tienen las armas que necesitan, lo más probable. Pero acá está un índice. Muere joven que balearon en la cabeza durante portonazo en Quilpué. Estuvo dos días en riesgo vital. Abajo, profesora arrastrada por delincuente durante portonazo en Maipú. Derecha arriba, dueño de botillería, repela balazo, intento de portonazo en uñoa, delincuentes se fugaron. Abajo. Delincuentes concretan portonazo a tiro en la estación central. No hay detenidos. Reitero, estas son todas noticias de marzo de este mes. Conductor fue acribillado en Cerro Navia. Recibió al menos 15 disparos. Hombre, fue baleado al interior de su auto. Abajo, delincuentes disparan. A hombre para robarle camioneta en el sector urbano de Arcilla. Víctima está grave. Ahí hay un eh, asalto a un mini market en el Maule, también con armamento. Si no murió la gente, por milagro. Arriba, a la derecha, dispararon a patrulla carabineros, dos detenidos tras persecución y balacera en Quinta Normal. Incautan granada de uso militar durante un operativo en Los Ángeles. Radio de destrucción de la granada de 20 metros. Abajo, ataque incendiario en fondo de Traigiendes con una máquina excavadora destruida. No es la única. Todo esto en marzo. Dos detenidos por doble homicidio adultos mayores en el local de empanada de Puchuncaví. Se trata de dos ciudadanos venezolanos quienes fueron detenidos en San Antonio. Prisión preventiva para el segundo lonco acusado por millonaria de extorsión para no quemar fundos en Lautaro. 18 millones de pesos le hayan pagado a uno. Abajo, maquinaria quemada también. Piden la de dos ministros del Tribunal Constitucional por recurso que busca declarar inconstitucional a la CAM. La PDI detuvo a banda dedicada al tráfico de drogas en Lebu. Otro comunero mapuche detenido por caso de millonaria de extorsión para no quemar un campo. Primero fue arrestado el lonco de una comunidad y ahora el Huerquén. Demolición de Narco Casa. Ministerio Público abre sumario contra el fiscal que envió antecedente al alcalde Carter. En Loa. Última semana de marzo termina con 108 kilos de droga incautado y 15 detenidos. De acuerdo a cifras del OS7, esta semana confiscaron pasta base, cocaína, marihuana e incluso ketamina. Collico, Ercilla, Collico, sí, Ercilla, Collipulli. Así está el, la, la, la cinco surcos. Pero la vía principal, no el interior. Y aún así. Bueno, quemaron ese puente, ustedes ya saben, y dejaron este mensajito en el cartón. Muerte a Mellado y Ojeda, liberación de los presos políticos en mapuche. Temuco, primero de abril, anoche. Manifestantes interrumpieron el libre tránsito en ambas calzadas de Avenida Alemania, en la capital regional, con barricada incendiaria. Personal de la policía de Carabineros restableció el tránsito en el lugar cercano al portal. 31 de marzo anarquistas y guerrillas rurales adjudican barricadas y actos violentistas en diversos sectores de Temuco, barricadas incendiarias precedidas por actos delincuenciales y daños a la infraestructura pública y privada. Guerra al capital, dice uno de los eh, folletos, panfletos, y el otro eh, anarquismo insurreccional junto con eh, simbología de las guerrillas rurales de la Araucanía. 31 de marzo, los ríos. Incendio forestal intencional afecta al sector costero de San Ignacio en Valdivia. Gran cantidad de vegetación se encuentra, se encuentra siendo consumida producto de las llamas. Recordemos todos los incendios de eh, febrero: más de 500.000 hectáreas consumidas, 10.000 personas damnificadas, 20.000 animales muertos, etc. No ha, no ha bajado, ha cambiado el escenario nada más. Primero de abril, incendio internacional destruye tres galpones y quema pastizales en el sector de Rapaco en La Unión. Debido a la magnitud de la emergencia desde Payllaco, han despachado unidades de bomberos en apoyo. Ataque incendiario destruyó varios galpones en un fondo de La Unión. Y esto, disculpe la interrupción, pero solo de paso, decirle a la gente en los ríos y en los lagos que les habíamos dicho aquí y cuando estuvimos allá que le iba a pasar exactamente esto. Y ahora les está pasando. Ya se lo habíamos anticipado. No se iban a salvar, no iban a quedar exentos de que los atacaran. Que les quemaran los campos, que les quemaran las casas, y que les quemaran maquinaria y todo lo demás. Y les va a seguir pasando. Tomen nota. Vilcún, primero de abril. Con pérdidas totales, resultó el colegio San Martín de Porres. Tras ataque incendiario en madrugada en la localidad de Vilcún, reducido a escombro y ceniza, este recinto educativo. Que el día de hoy fue el blanco sujeto encapuchado quienes procedieron a incendiarlo. Sábado 1 de abril reportan incendio en el puente de Tranicura, camino de Angol a los Sauces. Integrantes de la comunidad de Huenteche comunican sobre un atentado en la usurpación desarrollada por la comunidad curihuentro ubicada en calle Brasil, en Lautaro. Esta noticia es importante, porque acá, acá lo que están alegando en las tres fotos eh, de la inferior a la izquierda y las dos de la derecha. Los que están alegando del atentado son las comunidades que usurparon el predio, pues. Es decir, los usurpadores. A ellos les fueron a quemar. ¿Quién les fue a quemar? Entonces, ¿qué habíamos venido diciendo? Que iba a haber represalia y enfrentamiento entre las guerrillas rurales y grupos de autodefensa ¿qué cree usted que es esto? armas y munición de guerra fotos reflejan poder de fuego contra la armada en Contulmo recordemos que la armada frente a este ataque disparó con balas de salva Sin detenidos continúa indagatoria tras asesinato del cabo de carabineros Sergio Rosales estando de franco en el barrio Bellavista, Estos inicios de mes, como se olvida, resulta que tenemos en la mente el último de los carabineros asesinados. Pero no es uno pues, van cuatro por lo bajo. Día el joven combatiente, carabinero herido a bala, encapuchados que van tres buses y lanzan molotov. Muere trabajador de minimarket baleado en la cabeza tras un asalto. Detienen a menor de 15 años que habría ingresado con arma de fuego al colegio de Viña del Mar. Carabinero atropellado durante la fiscalización en ruta 5 a la altura de silla y, por supuesto, el asesinato de esta carabinero con un balazo en la cabeza, que ha estado toda la semana prácticamente en los medios. Por supuesto, le enviamos un... nuestras condolencias a toda la familia de estos carabineros por todo esto que estamos viendo, pero hay que mostrarlo. Cooperativa 31 de marzo, carabinero fue atropellado por desconocido esta noche en el cruce de Quecheregua de la Ruta 5 en la Araucanía. Barricada en Avenida Francisco Salazar por el Día del Joven Combatiente. Y ahí tienen los ataques a carabineros con ese nivel de incendio en el centro de la ciudad. Minutos de terror vivieron alumnos de colegio Viña Marino sujetos esperaban con armas estudiantes en la salida para los que los papás que están tranquilos porque sus hijos van al colegio no bueno, pregúntense qué está pasando en los colegios riña con arma blanca en colegio deja a ocho heridos la segunda ahí están algunas de las fotitos de esto permanente en el norte pues la entrada de inmigrantes ilegal al país y qué dice el presidente de Bolivia Arce, conversemos de migración, pero con mar para Bolivia un chantaje de última categoría que no fue contestado, pues, porque el actual ministro de Relaciones Exteriores dijo que no quería elevar la polémica. ¿Qué diablo me importa que eleve la polémica o no, pues? Si hay un chantaje evidente de Bolivia con esto, no recibe a los inmigrantes de vuelta. Extranjero asesinado a balazo en pleno centro de Tofagasta. Ustedes vieron este video, yo no voy a poner el video, pero ahí está el momento donde este sicario literalmente le pega tres balazos en la cabeza a un señor que estaba ahí. Ovalle, 31 de marzo, mar sur. Al menos cinco heridas por proyectil presenta venezolano encontrado en el interior de un auto fallecido en el sector Camino Antiguo, la chimba, ruta D45. Fiscal dispone de presencia de la Brigada de homicidio y Homicidios de la. PDI. Estudio. Aumento de extranjero en cárceles chilenas ha crecido 30% este año y ya son la mitad del total de los reclusos en Tarapacá. Preocupante aumento de extranjero en cárceles chilenas, específicamente sobre los migrantes. El 12% de la población privada de libertad, el 12% de los presos es extranjero, es decir, 5400 reclusos este porcentaje es considerablemente superior al 7,5% que representan los inmigrantes extranjeros con respecto a toda la población de nuestro país. Entonces, detengámonos acá un segundo, con la cifra, porque que se entienda. El total de inmigrantes en Chile representa al 12, perdón, al 7,5% de la población del nacional. 7,5%. No obstante, en la cárcel hay un 12% de detenido, de, de presos extranjeros. Son el 7,5 a nivel nacional en porcentaje, pero tienen el 12% de presos en las cárceles. ¿Sabe lo que va a pasar en las cárceles? Si es que no está pasando en este minuto, si es que no va a pasar y va a agudizarse. Bueno, que van a haber masacres dentro de la cárcel. masacre, Porque en algún minuto estas bandas extranjeras que están presionando ahí por ganar territorio al interior de los recinto van a enfrentarse a delincuentes chilenos, que están en su casa, por supuesto. ¿Qué cree que va a pasar? Algo así. Denuncian brutal golpiza al interior de penal del Bioío venezolano imputado por muerte carabinero. Joyer Joyner, Bonilla, Brito, arrastró por cerca de 10 metros al cabo Alex Salazar, quien quedó en riesgo vital y sin respuesta neurológica. Producto de la gravería, murió la mañana del miércoles 14 de marzo. Y por supuesto algo de reacción está habiendo frente a todo esto. Y la idea, por supuesto, es que aumente. Porque sin presión esto va a seguir, va a continuar. Y ahí, en este resumen panorámico, un mes, que podríamos haberle agregado muchas más cosas. Pero la idea es simplemente que tomen una visión de conjunto, ahora de proceso. Está todo mezclado, todo dentro de lo que estamos viendo, en términos de este modelo de guerra molecular, guerra civil molecular. Sigamos. Fase de colapso del Estado. Esta fase constituye... Una profundización de la anterior. En caso de darse una serie de condiciones, es posible que el Estado mute hasta convertirse en un Estado fallido. La guerra civil molecular no es capaz de crear por sí misma un Estado fallido, pero tiene capacidad para generar condiciones que lo facilitan al contribuir a delegitimar al Estado y sus instituciones. Entre estas condiciones se señalan. La pérdida del control físico del territorio o partes de él. La pérdida de confianza de la población en el gobierno nacional y en sus instituciones. ¿Ha visto la encuesta o no? ¿Cómo está calificado el gobierno de Boric, ¿En qué nivel está? Usted tiene toda la razón en que ojalá estuviera peor. Pero cuando lo mira como proceso, le está mostrando lo que estamos viendo acá pérdida de confianza de la población en el sistema político en general, sí o no? ¿Quiénes son los peores ¿Lo hago? En todas las encuestas siempre los políticos, los partidos políticos, poder judicial, gobierno, por supuesto, el sistema. Pérdida del monopolio del uso legítimo de la fuerza, que es lo que venían haciendo sistemáticamente el 18 de octubre los octubristas y el gobierno, pues, hasta ahora. Hasta ahora que siguen discutiendo para que esta ley que quieren sacar, que le brinda a Carabineros la posibilidad real de defenderse frente a un ataque, no, lo, no la puedan implementar. Porque eso es lo que quieren, definitivamente. Con injerencia, además, por, su, por supuesto, de Naciones Unidas. Así estamos. Degradación del gobierno, de, perdón, degradación de la capacidad del gobierno para la toma de decisiones en el más alto nivel y la instrumentación de las políticas correspondientes. Degradación de la capacidad del Estado para proporcionar servicios públicos esenciales, seguridad, orden público, Estado de Derecho. Pérdida de capacidad para la interacción con otros actores estatales y altos índices de corrupción e incidencia del conflicto en las decisiones del gobierno. ¿Qué está pasando en la, la Municipalidad de Santiago, por ejemplo, con la compra de esta clínica con sobreprecio, ¿lo vamos a decir así? Corrupción, entre otras cosas. Más nepotismo, más la gente que ha metido al gobierno, que no tiene idea de qué es gobernar. Y ahí estamos. Dependiendo de las presiones internas o externas a que se haya sometido el Estado, eventualmente podrá tender a su fragmentación en varias entidades estatales menores. ¿Le suena a Walmapu dentro de los proyectos en curso? Bueno, ahí está. Esto tiene lógica. Y cuando uno lo mira como un proceso, cambia la percepción porque no está preocupado del detalle del día a día y lo que dijo Juanito y lo que respondió Mengano. Me está mirando el proceso. Y el proceso no lleva a esto, sino se le detiene fragmentación del Estado. Fase de colapso del estado en palabras de Henry Sartre 2018 cuando el estado es sistemáticamente impotente para imponerse sobre otras violencias deja de ser un estado se convierte en un actor más dentro de un escenario de autoridades y de violencia múltiples e imprevisibles México es probablemente el mayor y más cercano ejemplo de un estado fallido por este motivo. Por supuesto, México es literalmente hoy día narcoestado, narcoestado, además con este presidente que lo gobierna, lo pobredor, ¿no? que sigue pensando que lo está haciendo regio y le da lección al resto del planeta mientras tiene cosas como Ciudad Juárez, Ol Paso en Texas, etcétera, etcétera, etcétera de México, ¿no? Peter Lupcha señala que la estrategia de implantación de una organización criminal en un territorio en disputa con el gobierno se realiza a través de un proceso de tres fases. Y aquí venían estas fases paralelas que yo le había mostrado en el gráfico antes. La fase inicial o predatoria comienza con el Estado actuando desde una posición de fortaleza relativa respecto de las organizaciones criminales, disponiendo de la iniciativa. En forma gradual y sigilosa, las organizaciones criminales buscan tomar el control de determinado espacio físico y vías de comunicaciones, procediendo a instalar sus propios sistemas de seguridad y alerta. Por eso tienen los soldados, las cámaras, etcétera, etcétera. Además, por supuesto, gente que al interior de Fiscalía, al interior del Poder Judicial, etcétera, etcétera, está involucrada en todo esto. La violencia en esta fase esporádica y poco difundida. Fundamentalmente se trata de una violencia entre organizaciones criminales rivales, las cuales compiten por el territorio, prestigio, recursos y control de mercados. Debido a su debilidad, las organizaciones criminales tratan de evitar en esta etapa el combate contra las fuerzas de seguridad y el control de los espacios físicos, es su principal preocupación, desarrollando una serie de actividades. Por ejemplo, disponer de un espacio físico seguro donde poder manejar el bien ilícito, ya sea una casa de seguridad, eh, áreas de control, etc. Tener acceso a mercados, asegurar las rutas de aprovisionamiento, eliminar a los competidores y ganar influencia y prestigio en la población del área. Luego, fase de colapso del Estado, seguimos en la misma. En la mayoría de los casos, el Estado toma conocimiento formalmente, entre comillas, de este estado de cosas, en la práctica ya lo sabe, pero no lo asume públicamente por los posibles costos políticos, cuando resulta muerto o herido algún funcionario gubernamental o se lleva a cabo alguna acción delictiva de muy alto perfil. Recién se dieron cuenta de que está la cagada en el país, ahí en ese minuto. Se busca entonces lograr un efecto mediático favorable a través de una serie de operaciones preanunciadas que tienen por objetivo el desmantelamiento de las organizaciones criminales. Para intentar lograr lo anterior se recurre a cambios organizacionales y al fortalecimiento de los servicios de inteligencia y de la fuerza de seguridad. En este momento, la supervivencia de las organizaciones criminales es directamente proporcional al grado de protección estatal, particularmente policial, del que gozan. Y por supuesto, aquí está el caso. Carabinero acudió al llamado de auxilio de un vecino indicando que frente a su casa unos delincuentes estaban ingresando para cometer un delito. En estas circunstancias respondieron rápidamente. Llegaron en tres minutos y fueron recibidos a balazo por estos individuos. Los antisociales, al ver la llegada Carabinero se dan a fuga a pie disparando con armas de fuego a los vehículos, recibiendo lo menos seis impactos balísticos en el vehículo en que se desplazaban, a cargo de la sargento Rita Andrea Olivares Rayo. Lamentablemente, la funcionaria recibió un impacto en su cabeza alojándose el proyectil a la altura de su oído derecho siendo trasladada al hospital local de Quimpué, donde se constató su fallecimiento. Y claro, lo que indigna, absolutamente, es que esto que estamos viendo, esta descripción del proceso, no es que sea secreta, esto es público. Basta estudiar un poquito, un poquito de este porte. Yo le quisiera preguntar a la gente que está en el gobierno de Piñera, la señora Martorell, por ejemplo, la señora Martorella habrá tenido idea de esto alguna vez, leyó algo como esto, y que ahora está de experta ahí redactando la nueva constitución. O Piñera. Piñera que recibió la información del 18 de octubre de fuentes oficiales de inteligencia del Estado y resolvió entregársela al Poder Judicial. Según él. ¿Y ahora para qué decir? Entonces que ahora salgan todos estos hipócritas, imbéciles, con el show. De venir a sacar las leyes y acelerar la defensa, carabineros producto del asesinato está. Carabineros realmente indigna. Porque les voy a decir la verdad: van a lograr igual que carabineros no cuente con el respaldo para poder hacer uso de su arma de servicio para defender su vida o la de otro. Lo van a hacer igual. Y aunque legislen, recuerden, que va a haber el primer caso de un carabinero que haga uso de la de servicio, en cualquiera de estos contextos que estamos viendo, y el, probable, el carabinero lo más probable es que termine procesado. Igual. Mientras yo no vea que unánimemente la clase política en Chile respalda la acción de carabinero, no les creo nada de lo que están haciendo en el Congreso. A nadie. A nadie. Es show. Show, pan y circo para el pueblo. Nada más. Fase de colapso del Estado. Ahí está el presidente eh, Lazo que expone a jueces corruptos, ya lo vamos a mencionar, ¿no? Fase parasitaria. Si las organizaciones criminales no son destruidas. Se pasa a la fase parasitaria, en la cual aquellas continúan enquistándose cada vez más profundamente en el tejido social. Las organizaciones criminales logran un mayor control sobre aquellas zonas que se disputaban, suplantando gradualmente al Estado. A través de una lógica empresarial, establecen y fortalecen vínculos con actores estatales, miembros del Poder Judicial, miembros de la Fuerza de Seguridad, políticos y empresarios. Fruto de este creciente protagonismo, influencia y poder económico adquieren un mayor protagonismo, en áreas que trascienden el ámbito delictivo, comenzando a incidir de diferentes formas en la toma de decisiones del gobierno. Por eso es la fase que llaman parasitaria, ¿no? La fase parasitaria marca una mayor integración de las organizaciones criminales con los sectores del poder, lo que marca la ruptura de la posición de subordinación que mantenían las fuerzas, con las fuerzas de seguridad. Este control paulatino de la estructura del Estado lleva a la existencia de una situación de mutualidad con los sectores económicos, políticos e institucionales. Es otro autor, Vila, 2018. La legitimación de las organizaciones criminales a través de un mayor nivel de aceptación y reconocimiento por parte de determinados sectores de la sociedad, llegando a sus líderes a convertirse en los modelos a imitar por los jóvenes. La diversificación de los emprendimientos de las organizaciones criminales, invirtiendo los dineros de sus ganancias en actividades legales. Esta es una fase crítica. Cuando pasan de la etapa ilegal, donde todo es ilegal, a meter plata en acciones legales, por ejemplo lo que pasó en Las Vegas con la mafia. En Estados Unidos, la mafia terminó invirtiendo en este lugar donde están todos los casinos más importantes de Estados Unidos hoy día y se legitimó por el poder político, económico, social, cultural, empresarial que había alcanzado. La democratización de las organizaciones criminales, multiplicando su estructura y adaptando modelos de gestión empresariales, porque se vuelven empresarios después. El, en caso de carecer de una adecuada estrategia integral de combate a las organizaciones criminales, Voluntad política y recursos económicos humanos y materiales, el Estado será incapaz de revertir el proceso. ¿Y por qué les puse la foto de Lazo ahí? Porque no sé si ustedes saben, pero en Ecuador hay estado de sitio en este minuto. Hay estado de sitio producto de las narcoguerrillas que están operando. Porque si no pone estado de sitio, se le va el poder de las manos a Ecuador. Bueno, Ecuador está en el sándwich, ahí, el jamón del sándwich, entre Colombia. Y Perú. Y se ha transformado, probablemente después de San Antonio, Guayaquil, en el segundo puerto de mayor exportación de droga del continente. Del orden de dos toneladas en el año que alcanzan a requisar. Porque eso es lo que se requisa. No se sabe cuánto es lo que sale. Imagínense. ¿Y qué tuvo que hacer el presidente? Bueno, estado sitio y además denunciar a los jueces corruptos comprados por el narcotráfico en Ecuador. Fase de colapso del Estado, la fase final o simbiótica. Cuando el Estado es incapaz de doblegar a las organizaciones criminales, se ingresa a la fase final o simbiótica. En esta fase se produce el afianzamiento definitivo de las organizaciones criminales, las cuales paulatinamente van sustituyendo las autoridades legítimas en muchas de las zonas que se encuentran bajo su control. En estas zonas liberadas opera una simbiosis entre las organizaciones criminales el sistema político y la economía legal continuando la consolidación y legitimación de las bandas criminales que eventualmente podrían llegar a desplazar a la autoridad legal y constituirse una alternativa real de poder el estado de derecho se diluye y los límites entre lo legal y lo ilegal desaparecen en este punto es en que las organizaciones criminales han mutado y se han llegado a convertir en parte del estado constituyendo un estado dentro del estado en estas circunstancias pueden llegar a generar un Estado total o parcialmente fallido. El caso más emblemático de esto, a mi juicio, es Bolivia. Bolivia es un narcoestado. Evo Morales es un narcotraficante y su gobierno entero era narcotráfico y el gobierno actual es de narcotraficantes que están metidos en el poder en Bolivia. Y la distinción entre lo legal y lo ilegal está diluida. Bueno, ahí está, la fase, de, fase final o simbiótica. Cabe señalar que ese Estado no necesariamente tendrá por qué desaparecer o fragmentarse al estilo de Somalía o Afganistán. Sin embargo, la simbiosis entre las organizaciones criminales y las autoridades nacionales, departamentales y locales muchas veces lleva a la formación de una nueva clase social con capacidad de influir en los diferentes niveles de decisión estableciéndose entonces una pax comillas criminal, una paz criminal. Este proceso de implantación de una organización criminal en el seno de un estado y la eventual transformación de este en un estado fallido se complementa con el pensamiento de Senberger y es posible establecer un paralelismo entre un proceso y otro, pudiéndose señalar que la condición de la guerra civil molecular, anteriormente descrita, prepara el medio humano y actúa como un facilitador para poder llevar adelante el proceso descrito por esto otro autor por lucha de las tres fases que acabamos de ver. Conclusiones. Vamos a hacer un intermedio de tres minutos. Volvemos en un minuto y miramos las conclusiones. 18 de octubre del año 2019, Chile sufrió el inicio del peor ataque a la República en 200 años. Se inició la ofensiva de un largo proceso revolucionario que se estuvo gestando durante más de tres décadas a vista y paciencia de todos los responsables de la seguridad del país. Comenzó con el ataque concertado, planificado y ejecutado al principal sistema de transportes de la capital. Se extendió durante meses y años, afectando la vida, los bienes, y la seguridad de millones de compatriotas. Se llevó a cabo, aun cuando quienes debían haberlo evitado estaban totalmente conscientes y al tanto de que sucedería. Se llevó a cabo mientras la mayor parte de la ciudadanía únicamente quería vivir en paz y en armonía. Se llevó a cabo por pequeños grupos adoctrinados, organizados y financiados, con apoyo exterior e interior, decididos a ahorrar cada trozo de la historia de nuestra nación que construyó sistemáticamente todos nuestros valores, nuestros símbolos, nuestros héroes, nuestros emblemas, nuestra historia, nuestra autoridad y nuestro futuro, intentando borrarlo todo, intentando borrar más de 500 años que nos hicieron ser lo que somos y lo que seremos, lo que añoramos y lo que queremos, lo que soñamos y construiremos, lo que heredamos y legaremos. Pero Chile miró al futuro y dijo no, dijo no, porque volveremos a florecer. Dijo no porque volveremos a soñar. Dijo no porque queremos vivir en paz. Ahora debemos volver a sembrar la patria. Por Chile, por nuestros hijos y nietos, por el futuro. Vamos con las conclusiones del programa del día de hoy, que son las siguientes. Los procesos de guerra civil molecular se producen a escala planetaria y asolan tanto a las sociedades ricas como a las pobres, siendo facilitados por la acción de los medios de comunicación masivos y la globalización, adoptando características peculiares según el país de que se trate. La guerra civil molecular per se no lleva a la creación de un estado fallido, pero genera condiciones en el interior de la sociedad afectada que actúan como catalizadores sociales para generar formas de violencia más complejas que podrán ir desde el bandolerismo a formas de insurgencia criminal o de insurgencia tradicional. Los estados con grandes falencias de gobernabilidad, baja cohesión social y marginalidad cultural son los más vulnerables a este nuevo tipo de conflicto, al presentar contextos poco favorables para lograr los consensos políticos que se requieren para adoptar respuestas eficaces. Una breve mención acá. El consenso del que está hablando no es el que la derecha construía y el gobierno quiere lograr con el nuevo mamarracho. Eso no es un consenso, no está hablando de eso. Porque ese proceso simplemente va a catalizar el desarrollo de guerra civil formal de ser aprobado. Por eso, más allá de lo que va a pasar ahora en la elección que viene, en la salida, en el precio de salida, el rechazo tiene que volver a ganar. Esa es la única opción que le queda al país. Los modelos de guerra civil molecular y de lucha no resultan contradictorios y se complementan, permitiendo una mayor comprensión en lo micro, la guerra civil molecular y en lo macro, el modelo de lucha de las tres categorías, de un proceso de degradación estatal que genera condiciones para el desarrollo de diversas formas de violencia organizada con diferente grado de complejidad y objetivos, pero que en todos los casos puede llevar a un estado total o parcialmente fallido. Si bien la guerra civil molecular supone un problema de seguridad pública, sus causas profundas son mucho más complejas y responden a una problemática política, económica y socioeducativa, por lo cual las soluciones para ser integrales deberán trascender el campo de la seguridad y la defensa e incursionar en las esferas mencionadas. Debido a la complejidad de la guerra civil molecular y su potencialidad para la escalada, el Estado, para ser eficiente y efectivo en la lucha contra este tipo de amenazas complejas, debe contar con un plan de defensa y desarrollo nacional integral, multidisciplinario y equilibrado con los recursos y las capacidades necesarias para poder conducir políticas de Estado en todos los campos del poder nacional. Finalmente, en lo que refiere a las políticas de seguridad y defensa, consideramos que el Estado debe utilizar todos sus recursos dentro de la más estricta observancia de la legalidad con la necesaria imaginación, madurez y firmeza política y sin apelar a fórmulas de estrategia y modelos que aun siendo ortodoxos y políticamente correctos, no se adecuan a las multidimensionalidades de las amenazas actuales ni a las peculiaridades del ambiente operacional. En este contexto tal vez sea necesario asumir por nuestras jerarquías políticas, policiales y militares que la complejidad de las amenazas hace necesario que el Estado utilice y combine de la mejor forma las capacidades propias de sus medios militares y policiales, debiendo flexibilizar los conceptos de seguridad pública y defensa militar en el entendido de que el bien a defender es uno solo. El combate contra las organizaciones criminales actuales en un entorno de guerra civil molecular, en virtud del modo operandi de aquellas, demandará la aplicación de tácticas, técnicas y procedimientos propios de contrainsurgencia, muy similares a lo empleado en las misiones operativas de paz y cita ahí él, de las Naciones Unidas. Coronel Gustavo Vila, Montevideo, julio del 2018. Bueno, esta conclusión, o estas conclusiones realmente, la última de las cuales señala que debe aunarse entonces la fuerza militar con la fuerza policial, en la práctica ha venido tratando de hacerse, pero sin dar capacidad real de respuesta al nivel de amenaza que hay en el país hoy día, permite entonces simplemente sostener que si no se le va a poner coto a esto, de forma rápida, en términos de sus expresiones más duras, de violencia, el proceso va a seguir escalando sin lugar a dudas. Y la pregunta para usted entonces es: ¿qué van a hacer respecto de esto? Porque lo más probable es que, espero, a ninguno de ustedes le haya tocado aún un portonazo o que hayan entrado a su casa a robar, etc. Probablemente algunos sí. Pero eso no significa que no les vaya a ocurrir. Porque cuando el proceso escala y aumenta, bueno, se expande. Y lo que uno creía, como le decía a la gente. En los ríos y en los lagos, y les veníamos anticipando de que iban a tener los mismos problemas que están teniendo en la Araucanía, bueno, ya lo tienen, y esto se expandió hacia el norte, Los Ángeles, Concepción, iba a llegar a Chillán. ¿Y qué van a hacer? La cuestión acá es que estamos en un desgobierno que no tiene ningún interés real, cero, porque no es parte de su matriz ideológica, básicamente, y por eso están las discusiones al interior al interior del propio gobierno de qué camino van a tomar y por eso tienen al frente amplio oponiéndose a que se apruebe esta ley que le da a carabineros y de paso al resto de las policías a poder hacer uso de su arma de servicio en condiciones de verse amenazado o un tercero no quieren hacerlo porque en el fondo están de acuerdo con este proceso no es por otra cosa. No es por consideraciones de carácter de derecho humano y la estupidez que quieren decirnos, incluida la estupidez que mandó a decir Naciones Unidas a través de derechos humanos. El objeto de todo esto es la destrucción de los estados nacionales en todo el planeta, ni siquiera aquí. Porque sin eso no hay nuevo orden mundial, no hay gobierno mundial, no se impone la Agenda 2030 y todo lo demás. Y acá... En esta etapa en que estamos, y en cuál etapa estamos, esa es la gran pregunta para usted hoy día. De todo lo que vimos, ¿dónde cree que está el nivel de conflicto en Chile hoy día de esta guerra civil molecular? ¿En qué etapa? Ahí están los antecedentes. Yo les voy a dejar, mañana va a estar el PDF de la presentación, para que lo bajen y constaten. Ahí está la descripción del proceso en el modelo, vea usted lo que está pasando en la realidad. Haga el match. ¿En qué etapa estamos hoy en Chile en este proceso? Y de parte de los actores políticos, y esto es lo que usted puede ver todos los días, hay un nivel de incompetencia, estulticia, idiotez de tal magnitud que siguen concentrados pensando que el mamarracho 2.0 va a sacarnos del problema, no nos va a sacar de nada. El proceso no está avanzando en vía institucional por solo el cambio constitucional. Mucho más relevante es lo que este gobierno ha venido haciendo en términos de implementación de política a través de los ministerios, con, por ejemplo, ideología de género a todo nivel, en todo el país. ¿Para qué vamos a decir? De los colegios para arriba. Ese es el proceso principal, porque es cambio cultural, lo primero y más importante. Si usted cambia la cultura, si cambia la cohesión social, si cambia la orientación de los objetivos nacionales, bueno, cambia el país, ¿no? y eso lo saben, y lo están haciendo, todos los días. Por eso no han parado un segundo en el proceso revolucionario en curso. El gobierno sigue convencido de que no han perdido nada, pregúntenle. No perdieron el 4 de septiembre, ahí estamos con el proceso de, nuevo, de nueva constitución, y no han cedido un milímetro en toda su política, pese a la derrota tras derrota tras derrota. Reforma previsional, ahora va a la AFP y así suma y sigue. Pero siguen en lo mismo. ¿Qué les dice? Bueno, les dice que no van a cambiar hasta finalizar el proceso. Y por otro lado, la derecha está feliz. La derecha construida estoy hablando. Chile vamos. ¿Por qué? Porque lo que quieren es justamente el fracaso máximo posible del gobierno de Boric para que Piñera vuelva a ser el candidato que la derecha va a presentar en las próximas elecciones. Ya está la campaña absolutamente desatada y abierta, ni siquiera porque lo estemos diciendo acá. Ese es el plan. Y ese plan implica que ustedes, todos nosotros, vamos a tener que sufrir esta degradación constante del día a día en nuestras vidas para que Miñera sea presidente de nuevo. El mismo que nos metió en esta estupidez en que estamos. Bueno, yo no voy a permitir que eso pase. Por lo menos de mi parte, he sido un opositor permanente siempre de Sergio Piñera. Y lo voy a seguir siendo, con más fuerza todavía. Y espero que ustedes también tomen una posición respecto a esto, porque es crítico, porque tenemos que eliminar de la política a Chile Vamos completo. Y eso parte en la próxima elección de estos consejeros constitucionales, no votando por Chile Vamos. Ojalá votando los que quieren ir a votar por los candidatos que han dicho que van a ir por el rechazo finalmente del mamarracho 2.0. Y los que quieran votar nulo, ya lo dije yo, tienen toda la legitimidad del mundo para hacerlo, incluido yo. Pues bien, este es el escenario. Y la herramienta que les acabo de entregar es una herramienta de análisis, para que ustedes la apliquen. Vea lo que dice el modelo, constate y tome una posición al respecto. Y no se pierda. Hay quienes han dicho que el proceso ya terminó, de que la, la revolución fracasó. Ni han fracasado, ni ha terminado. De hecho, no va a terminar ni en este gobierno, ni en el próximo, ni siquiera en el subsiguiente. Porque todavía se requiere el inicio de un contraproceso y una contrarrevolución en forma que va a tener que demorarse 30 años en lograr simplemente restablecer las condiciones que teníamos en Chile antes del 18 de octubre. Estamos trabajando para eso y la próxima semana les tengo noticias súper importantes. Súper importantes. Así que nos vemos el próximo domingo y los voy a dejar con un pequeño adelanto de lo que viene para ustedes eh, el próximo domingo. Chao, que estén bien. RST Chile, Radio y Televisión Santiago de Chile, presentó Análisis Semanal, un programa de conversación y debate conducido por Alexis López Tapia y con la destacada participación de invitados especiales. Chile merece más, síguelo todos los domingos a partir de las 22 horas por RST Chile, transmitiendo en vivo para Chile y el mundo a través de Internet.